La oveja. Esta historia está en Lucas 15, del pasuk 1 al 7. Mientras Yeshua enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y otras personas a quienes los perushim, los fariseos, consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los perushim y los maestros de la Torá comenzaron a criticar a Yeshua y decían: "Este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos". Al oír eso, Yeshua les puso este ejemplo: "Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido". De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelven a Hashem que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a él.